Hemos querido mostrarle a todos los medios de comunicación y periodistas de la ciudad cómo todas estas obras van a cambiarle esa realidad que queremos de Barrancabermeja, una ciudad que pueda volver al río Magdalena. Una obra que sobre todo tiene un impacto social muy grande en mujeres, en jóvenes, en nuestros estudiantes con el BID del río, en lo que es hoy ya una realidad en la transformación de vida de las mujeres en la Casa Matriz, en ese ícono turístico que queremos que sea el Mirador del Río, en nuestros pescadores y agricultores que hacen parte del mercado pesquero. Son realidades a los que se enfrenta una ciudad que, por supuesto, cuando hay una gran transformación de un sector, no hay ciudad del mundo en la que no se pueda escapar de la polémica o las preguntas o las dudas. Pero por eso estamos aquí, para resolverlas, para prometer y cumplir una promesa que se hizo en la campaña electoral y en la cual la ciudad definitivamente apoyó, era volver la mirada al río Magdalena. Y eso es lo que estamos haciendo a través del impacto social quizás más importante de la historia en el sector del muelle. Alcalde, son obras que traerán grandes cambios. ¿Qué decirle a los que tienen miedo al cambio? Que es natural que sintamos eso, a veces es parte del proceso de vida, pero cuando los cambios se reflejan de manera tan clara, por ejemplo, las mujeres, como lo vemos en la Casa Matriz, mujeres violentadas que toman una decisión, mujeres que tenían un sueño y hoy lo traducen en un empleo después de haberse formado aquí en la Casa Matriz, o lo que está pasando con nuestros pescadores que van a encontrar dignidad ya en una plaza de mercado bien organizada, o lo que va a pasar con nuestros jóvenes que hoy reclaman más espacios y el BID del río, que es un gran lugar para que de manera gratuita a través del SENA puedan estudiar. Esas son transformaciones reales de ciudad. Por supuesto, los cambios generan dudas. Y aquí no estamos para defender obras de un gobierno. Aquí lo que estamos es para defender las obras de la ciudad, porque eso es de todos los barranqueños y barranqueñas.